Para este bloque de curiosidades nos trasladamos a la empresa Darwin by Lion Bridge en San José, Costa Rica, para hacer una entrevista sobre la neutralidad de la red. Pero antes vamos a ver una información sobre este fin de la neutralidad de la red en Estados Unidos. A finales del 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos abolió la neutralidad del Internet, lo cual significa que las compañías proveedoras de este servicio pueden cobrarles a las empresas con sitios en la red por enviar su contenido a los consumidores de forma más rápida. Expertos en conectividad digital explican que con esta medida, tener un espacio en Internet que llegue a la pantalla de los usuarios deseados tendría una versión premium que solo pagarían las compañías más grandes o en todo caso con el poder económico de hacerlo, generando así una competencia injusta para los pequeños emprendedores que incursionan en la web. Expertos de la agencia digital Darwin vaticinan que en el resto de países desarrollados, la neutralidad posiblemente siga siendo la norma, pero que si se piensa en los países emergentes donde los gobiernos inclinan la balanza a favor de las megacorporaciones, la historia de desigualdad puede seguir perpetuándose. No todos están de acuerdo con la medida de ponerle fin a la neutralidad del Internet. El movimiento de protección global liderado por The Internet Association, un grupo conformado por grandes monstruos de Silicon Valley como Facebook, Google y muchos otros, están buscando aliados internacionales, por lo que los expertos lo consideran una buena movida para los gobiernos democráticos de la región y firmar su propio tratado local en pro de la neutralidad. En caso de que la última apelación presentada en la justicia estadounidense sea denegada y se levante definitivamente la neutralidad de Internet, aún queda enfrentarse al reto mayor, el Congreso de Estados Unidos, que deberá legislar al respecto para asegurarse que estas medidas no puedan ser cambiadas en el futuro, en cuyo caso todos los negocios basados en ese país que no tengan una absoluta dependencia física real podrían llevarse su negocio a otros países. Expertos en conectividad aseguran que para Latinoamérica y el Caribe que esto ocurra podría ser una trampa o una oportunidad, ya que el reto principal de la región sigue siendo contar con una infraestructura robusta que permita alojar a las posibles empresas que deciden trasladar sus negocios desde los Estados Unidos. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos en Curiosidades para conversar sobre la neutralidad de la red. ¿Nos puede explicar entonces un poquito en qué consiste esta nueva prohibición, bueno, que hicieron sobre la neutralidad de la red? Claro, la explicación es bastante sencilla. La neutralidad lo que dice es que cualquier empresa que esté en la red y que tenga un espacio puede llegar a los consumidores de una manera libre. Entonces, el fin del net neutrality, de la neutralidad, lo que indica es que ahora los proveedores de servicio, llamados ISPs, van a poder controlar lo que llega al usuario final y la velocidad con la que llega. Esto quiere decir, en un buen ejemplo, que una persona que está iniciando su negocio en la red, como inició en algún momento Facebook, Mark Zuckerberg, definitivamente si no tiene el capital para pagarle a los proveedores de servicio para que su empresa llegue más rápido o con prioridad a sus compradores, pues entonces no va a poder competir nunca. Básicamente pone fin a la competencia darwiniana de siempre va a prevalecer el mejor y le da prioridad a las personas con mayor capital. Esto, bueno, me imagino que todo el mundo lo ve de manera distinta. Alguien lo va a ver como algo positivo y los demás lo van a ver como algo negativo. ¿Cuáles serían esas ventajas y esas desventajas? En este momento son mayores las desventajas. ¿Quiénes se van a ver beneficiados? Definitivamente los ISPs, los proveedores de servicio, porque básicamente nos están cobrando más a los empresarios para poder llegar a nuestros targets. Otros jugadores que se van a ver beneficiados son los marketeros, porque ellos son los primeros que van a hacer uso de este tipo de beneficio. El fin de la neutralidad pinta, por ejemplo, que vas a poder hacer deep inspections, o sea, que cada proveedor de servicio puede sacar data de uso, información personal y venderla o compartirla. Entonces, para cualquier marketero, para cualquier marca grande, esto es súper positivo. Impacta negativamente a los usuarios finales, porque si el espacio en la red va a costar, pues quiere decir que los productos que consumamos nos van a costar. Además, lo que nos está dictando es que yo ya no tengo control sobre lo que acceso porque voy a tener limitaciones y mi proveedor de servicio puede decidir negarme acceso a una de mis páginas favoritas o cobrarme por accesarla
a la velocidad que yo quiero accesarlo. Y digamos, ¿cómo los usuarios podemos hacer para...? Entonces esto quiere decir que si yo voy a buscar una página que yo antes normalmente me metía para buscar X información o X producto, entonces si esta página ya no paga, entonces no la voy a encontrar. Hay una muy buena forma de explicar esto. Imagínate la red como una carretera. En un lado están las empresas que tienen un espacio en la red. En el otro lado estamos nosotros los usuarios. La carretera es propiedad del proveedor de servicio. Con la neutralidad, en esa carretera van todos. La empresa grande, pongámosle un nombre, Netflix, y tu empresa chiquita, Website B, que está empezando. La neutralidad dice que todos van a llegar, sí o sí, cuando tú los busques, a la velocidad igual, igual para todos. Con el fin de la neutralidad, esa carretera tiene un carril más, el carril express. Y quienes pagan van a llegar más rápido. Esa es una cosa. Y lo otro, como tú preguntabas, es que mi proveedor de servicio puede del todo bloquearme de ciertas páginas si no está dentro de sus intereses. ¿Y crees que esta es una tendencia que se puede expandir a otros países, no solo se va a quedar en Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo siempre hablaba del aleteo de la mariposa. Estados Unidos siempre ha sido referente en muchos ámbitos, en la tecnología no es una limitante, y los negocios también. Yo no creo que en países con democracia sólida esto vaya a pasar, porque ellos son garantes de las libertades. Ya estamos viendo que hay países o estados que están pasando legislación para asegurarse de que estas normas no se levanten. Pero también si vemos el estado de países emergentes que suelen favorecer capitales y suelen favorecer inversión de ese tipo, es posible que lo veamos pasar. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por esta explicación tan buena sobre la neutralidad de la red. A ustedes por el espacio, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, así ponemos fin a este bloque de curiosidades, pero ya venimos con más.